Cristo. City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! There's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, aye, get lost. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother.
Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Sean bienvenidos a este video especial, el video número uno, la misión número uno. Y bueno, estamos jugando GTA 3 y para aquellos que no sepan de qué trata la trama, bueno, empezamos con un asalto y es un asalto a un banco, ¿correcto? Que tiene el nombre Liberty City Bank. Son tres ladrones, Miguel, Catalina y Claude Speed. Son los presuntos asaltantes. Catalina y Miguel salen del banco con el dinero, como ustedes vieron en la cinemática. Y bueno, seguido de Cloud, quien les cubre las espaldas. Sin embargo, al doblar en una esquina de las paredes del banco, Cloud es sorprendido y traicionado por Catalina, quien le asesta un disparo. Cloud queda completamente inconsciente por disparos y Catalina huye con Miguel y se quedan con el dinero. Así que esto es lo que sucede y empezamos esta misión que se llama Give Me Liberty. Y bueno, aquí estamos, vamos a exactamente donde Edis es mi casa, mi hogar, por así decirlo. Y aquí podemos guardar las partidas y todo lo demás. Ahí podemos guardar un vehículo. Entonces esto es como el inicio del GTA 3. Como ustedes saben, soy súper fanático de los videojuegos de Rockstar Games. Y bueno, ahorita vamos a conocer un chico que vive justamente casi detrás de mi otra cuadra. Y entonces este chico nos da misiones y todo lo demás. Esto es súper importante por la sencilla razón de que, obviamente, si nos dan misiones, o sea, y bueno, también las misiones aquí del GTA 3 son un poco cortas, no son tan largas como las otras misiones que son súper extensas. Entonces eso es lo bueno, por eso me estoy pasando el GTA 3, porque nunca lo he jugado, o sea, lo jugué muy poco, por así decirlo, o sea, nunca me lo pasé. Entonces en vista de que ya lo tengo, tengo la necesidad, por así decirlo, de pasármelo. Y está súper bueno, realmente no me esperaba que luego de más de 20 años este juego sea completamente brutal. Literalmente es súper bueno, súper interesante y todo el mundo este del GTA 3. Y bueno, ahorita vamos a conocer a este tipo que se llama Luigi y se llama la misión Luigi's Girls, las chicas de Luigi, por así decirlo. Y es la segunda misión, o sea, en este caso nos mezclan la primera misión y la segunda, que sí o sí tenemos que hacerlas por default, y es súper importante que hagamos estas misiones del tío Luigi, porque en sí es como un personaje principal. Ojalá que no tengamos que matarlo o que no nos termine traicionando como el tío Big Smoke, que fue en GTA San Andrés un completo traicionero. Entonces, él es Luigi, se los presento. Él nos asigna muchísimas misiones y todo lo demás. Entonces, súper importante, porque este contenido va a ser subido el día sábado, justamente el 16 de enero, en mi cumpleaños. Entonces, estoy adelantando este video, lo estoy grabando el jueves 14 de enero en la noche, para que el sábado puedan visualizarlo en la mañana y así puedan disfrutar de este video. Para aquellas personas que me han pedido y que me dicen: hey Rex, ¿qué pasa que ya no comentas en los videos? Pues eso es lo que sucede, que no es que no quiera comentar, sino es que lamentablemente mi trabajo demanda muchísimo tiempo. Y bueno, aquí estoy pasándome la segunda misión del GTA 3, que es Luigi's Girls, las chicas de Luigi, del tío Luigi. Entonces vamos a buscar a una, creo, de las chicas de Luigi. What the heck? Me acabo de chocar horriblemente. Vamos a ver qué sucede. What? No sé, pero aquí se me hacen, si en GTA San Andrés las prepagos son un poco ancianas, aquí se me hacen demasiado viejitas. O sea, parecen ancianitas, literalmente. Parecen viejitas de 50 años, no sé. Se me hacen demasiado viejitas. Hasta su forma de caminar y todo. No sé, es tan extraño. Es un mundo paralelo. Y ella es Misty, también es un personaje secundario, por así decirlo, muy importante en la trama del juego y todo lo demás. Entonces Misty es como, por así decir, la reina de las chulas, de todas las chulas de todo el videojuego y todo lo demás. Entonces acabamos de recoger a Misty en dicho hospital, creo que era, no sé, no vi bien. Entonces vamos a dejarla a Misty. Y con esto dejaríamos a una de las superiores del tío Luigi, una de las mujeres superiores del tío Luigi, que en sí es como la mandona. Y exactamente me sorprende la cantidad de dinero que me dan. Son exactamente $1,500 que me dan por haber pasado la misión. Y bueno, entonces eso es lo importante, de que ya hemos pasado esta misión súper que fácil y sencillo. Y vamos a retornar a la casa en la cual yo inicié y todo lo demás, para que vean cómo funciona esto del guardado
en el GTA 3, que es igual a los demás, es en una casa en la cual pasa el tiempo. Y no solo eso, sino que también lo malo es que no recuperas vida aquí en este GTA 3. Entonces es un dato muy curioso. Entonces esa es la casa donde dice Edis, y ahí guardamos la partida. Y espero que les haya gustado el video. No olviden comentar y hasta la próxima de nuevo. Bye, chicos. Bye, bye, bye.